Es como todo. Esto es un restaurante de 50, 70 euros, depende de lo que quieres, te puedes gastar más o no. Aquí hay un nivel de gente que pues, te puede venir unas veces al año, disfrutar, te puedes venir una vez al año, dos veces cada unos cuantos años, ¿no? Pero... Ahora me he perdido. La gente joven. Ah, sí. Pero sí que es verdad que te tengo que decir que la gente joven cada vez tiene más criterio y valora más, ¿vale? ¿Por qué te lo digo? Muy sencillo, porque nosotros estamos en los restaurantes y vemos las mesas y ves el perfil de gente que te viene y gente joven está viniendo mucho a los restaurantes, que a veces te sorprende y dices, ostras, estos chicos de 25 años, 30 años te vienen al restaurante, pues sí, te vienen y disfrutan, ¿vale? Y también te digo que gente mayor, que dirías, vienen al restaurante y quieren comerse un menú, o vienen aquí y vienen a comerse estos platos para compartir y disfrutan. O sea que tenemos este perfil de gente, tanto joven como grande, que te viene a este restaurante y disfruta mucho. Mira, nosotros somos, yo creo que pues desde nuestro bagaje, nosotros cuando estábamos en el Bulli era el mejor restaurante del mundo y allí a veces te venía gente con bermudas a comer y a cenar, que bajaban de un barco, te venían, comían, ¿no? Nosotros hemos hecho el primer restaurante, como te he dicho antes, compartir cada que es, que la gente te viene en bermudas de la playa y viene y disfruta. Al final, hemos hecho un modelo de restaurante que es más informal, que queremos que sea próximo, que la gente venga y disfrute. No hace falta que vengas con smoking a un disfrutar. Puedes venir como tú te sientas cómodo. Yo creo que estamos en un momento de la vida, ¿no?, que estos prototipos están cambiando, ¿no?, o al menos nuestro modelo, ¿no? Siempre hablamos de nuestro modelo. No quiere decir que vayas a otros sitios y no tengas que ir con smoking, ¿no? A mí también me gusta a veces ir bien vestido con un traje para ir según qué restaurante, ¿no? Pero disfrutar, compartir, pues no es este modelo de restaurante, que la gente venga. Bueno, sin duda alguna, abrir un restaurante tiene que ser negocio, porque si no es negocio no puedes abrir, porque si no te arruinas la vida, ¿no? O sea que los restaurantes en principio son negocios. Sí que es verdad que a lo mejor no son tan negocio como antes, porque ahora, pues en tiempo de pandemia, en tiempo de guerra que hemos vivido, los precios están disparando. La luz, por ejemplo, ahora se nos ha multiplicado por tres, es algo increíble, ¿no? Que dirías, cuando vemos las facturas de la luz y vemos las cuentas de explotación, temblamos, tanto Eduard, Mateo como yo, y ahora con Neil también, pues todos temblamos, ¿no? Pero tenemos que luchar para tirar adelante y que funcionen, ¿no? Uh-huh. Bueno, sin duda alguna, pues la gastronomía a veces está cogiendo grandes grupos gastronómicos que están liderando proyectos, y no uno, sino muchos proyectos de restaurante. Pero también hay la gente joven como nosotros, que no somos un grupo, pero somos tres cocineritos, que ahora somos cuatro con Nil aquí en Compartir Barcelona, y estamos haciendo nuestros proyectos más personalizados, más diferentes, ¿no? Pero te digo que Barcelona tiene un gran nivel gastronómico y hay mucha gente joven que está subiendo, que no son grupos, y lo están haciendo súper bien. Y yo creo que hemos de apoyar tanto a estos grupos como a los pequeños cocineros que están subiendo y están haciendo sus conceptos diferentes, ¿no? Y te podría hablar de muchos. Que Barcelona hoy en día tiene un gran nivel gastronómico. Nosotros como cocineros pues queremos que nos apoyen más las administraciones, ¿no? Que nos apoyen y que den a conocer la gastronomía, que nos den facilidades. ¿Podrían ayudarnos más? Sí,